Bienvenidos una vez más a nuestro programa, bienvenidos al Renacer Andino, hoy en nuestro programa Hombre Pájaro, bienvenidos al Renacer Andino. Hombre Pájaro es un grupo antofagastino que nace a mediados del 2014, con Alondra Barraza Crespo y Paulina Belli Suazo. Su música nace en el entorno a temas cotidianos, cansancio, juegos, reflexiones y experiencias personales. En diciembre de 2015 lanzan exitosamente su primer disco homónimo, grabado ese mismo año con el apoyo y producción del entonces colectivo La Mazmorra.
Continuamos con nuestro programa, continuamos con el Renacer Andino en esta segunda temporada de Músicos del Norte. Alondra, Paulina, bienvenidas. Hombre Pájaro. Primero quiero preguntar por qué este nombre, Hombre Pájaro. Resumiendo, cuando nos conocimos con Paulina y nos dimos cuenta que compartíamos música o cosas artísticas que hacer, ella tenía un librito donde había hablado acerca del concepto de Hombre Pájaro visto de un documental de Nicanor Parra. Y esa hoja... Justo cuando estábamos conversando, a mí me gustó muchísimo y tenía un dibujito de Hombre Pájaro. Y también tiene que ver con que bandas donde haya mujeres, particularmente no hay, que queríamos jugar un poco con ese nombre masculino y que fuéramos al principio puras mujeres. No, y en realidad también focalizaba un poco que ese era el momento en que nosotros empezamos a intercambiar creaciones de cada una. Y eso yo creo que es como la representación de ese Hombre Pájaro, que no es ninguna de las dos, solo claro. ¿Y a qué le canta? ¿A qué le cantan ustedes? Como somos profesoras, le cantamos siempre a lo cotidiano, lo que va viviendo la gente, nuestros alumnos, lo que nosotros mismos experimentamos como profe. Y obviamente lo que se genera también. Alguna vez nos dijeron que nosotros cantábamos un poco como para el pueblo o algo así. Y en realidad nosotros conversamos y planteamos que no es tan así en realidad, porque es como un canto a lo personal, a lo humano, a lo que uno va sintiendo con cosas que son súper cotidianas. Thank you.
dónde viene la beta musical de cada una de ustedes? La mía viene de parte de familia, pues mi ¿Ya? familia siempre estuvo llena de instrumentos musicales que yo podía sacar de la pared, como, oh, quiero tocar una guitarra, acá hay una guitarra, quiero tocar piano, acá hay piano. Así que en mi caso siempre estuve muy ligada a lo que era lo artístico, mi tío Nano dibuja, mis primos también, todos ellos tienen como súper artístico, una cosa muy familiar. ¿Y tú? En mi caso yo creo que por puro amor, así como propio y obviamente también apoyo familiar de las tonteras que se me ocurrían, pero como que no hay nadie que me haya incentivado, que tuviese yo instrumento en la casa o cosas por el estilo, pero también estoy muy ligada al arte, me gusta mucho en general. ¿Y cómo definen su estilo? Esa es una pregunta que siempre nos hacen, Sí. pero nos queda poco clara. ¿Creemos nosotros que es algo como folk, como trova? Pero no tenemos muy claro tampoco, en realidad. No han dicho que somos pop, orgánico, no sé qué, bla, bla, bla. Cosas como raras. Pero no sabemos encasillarnos en un ritmo. Pero si ustedes tuvieran que darle algún sentido, algún nombre a lo que hacen. Yo creo que sería como folk, Folk. pero eso, Queda abierto. queda libre que en algún momento salga una canción media hip hopeada y no importa. Oye, sería importante y yo creo que es para darle las gracias a los músicos que les acompañaron hoy día. Hoy día estaba mi hermana tocando la caja y también nuestro nuevo bajista Bastián. Mi hermana se llama Paloma Sí. y Bastián. Y también hay que agradecer a todos los que nos han acompañado antes Y ya porque. son parte de integrante, así como oficial, ya los niños también hubieron varios amigos que estuvieron tratando de apoyarnos como para afirmarnos como un grupito. Estuvo Bárbara en Sí. bongó, a mí en el bajo, Esteban también También en nos apañó. percusiones, claro. Y ahora nos quedamos definitivos los cuatro. Que llevan o corto camino que llevan alguna presentación importante que han tenido? En 2 años y medio, porque ya hemos sacado la cuenta antes de entrar, hemos tocado ya en varios lugares que para nosotras son importantes. Por ejemplo, partimos con La Mazmorra tocando en la placita que está al frente del Registro Civil. Y de ahí hemos escalado un montón de lados, como el Filsic, tocamos en el Teatro Municipal con Wentru. En el Lican también, ¿dónde más? Como en hartas cosas que en realidad ha sido como importante, pero en diferentes contextos igual. Oye, ¿y dónde se ven en un futuro, digamos, cercano? ¿Dónde se ve Hombre Pájaro? ¿Cuáles son? Es un cliché que yo tengo, pero pregunto por el proyecto corto plazo y un proyecto largo A plazo. largo plazo. A corto plazo,
Es viajar, Sí. movernos de acá. Así como ¿Ya? ahora, pronto este año queremos movernos un poco más al sur para tocar en otras ciudades y ver qué onda, qué pasa. También no hay muchas buenas amigas con los que han venido para acá, así que nos Claro. están recibiendo por allá. Así ¿Y que bien. el largo plazo? A largo plazo. Otro disco. Sí, es que estamos, de hecho, queremos hacer un receso ahora durante unos ¿Ya? meses, no tocar para poder ponerle más ojo a las canciones que tenemos a media, ensayar, como volver a tomarle el gusto, no tanto a estar presentándonos constantemente, sino que a estar nosotros tocando. Y a raíz de eso queremos, de alguna manera, igual poder generar, ojalá, una buena cantidad de canciones para poder hacer un siguiente disco. Un siguiente disco, ¿y el primero cómo se llama? Hombre Pájaro, lleva ¿Ah, el mismo sí? nombre El del mismo nombre grupo. del Sí. álbum. Sociales son muy importantes hoy en día, creo que es necesario, creo que es un incentivo a todos los grupos de todo nivel que utilicen estas plataformas que están muy, muy de moda. ¿Dónde los encuentro? Activamente usamos Facebook como página de me gusta y también como página de personalidad. También tenemos activo el YouTube y el Instagram. Que Y también es también, Hombre Pájaro sí, el Grupo canal de Hombre YouTube. Pájaro. Sí. Ya. Y ahí no tan activo, pero igual está presente en Twitter. Tratamos de estar en todas las redes posibles. Sí. Y igual en YouTube hay videitos caseros, algunos Claro, videos más para dignos. buscarlos.
Queremos agradecer enormemente la presencia de ustedes, que aceptaran esta loca idea del músico del norte, Renacer Andino, y bueno, pedirles que se despidan a través de nuestras cámaras, den un mensaje a la gente, a la juventud, que tal vez está en esa onda de tirarse a la piscina, no tirarse a la piscina, de crear, de hacer algo neofolclor, fusión, lo que sea, uh-huh. Pero hacer algo, aporte a lo que es la cultura musical. O sea, cuando uno quiere entrar a la música hay que lanzarse nomás y trabajar duramente. Sí, hay que ser perseverante, sí. Y también muy no tan estructurado, sino que lanzarse un poco a hacer cosas ridículas de repente, cosas que uno quiera hacer, sí, porque al final eso es lo que genera como lo genial o lo genuino de cada uno, en realidad, de cada grupo, yo creo. Yeah.
Bueno, agradecer su tiempo, agradecer la buena onda, la buena disposición que han tenido con nosotros de parte del equipo que está detrás de cámara. Un fuerte aplauso para ustedes. Muchas gracias. Y ustedes no se muevan de la sintonía de Renacer Andino.